Okay, estamos 1 minuto. Segundos. Isa, haceme un favor, abrí tu blusa un toque para pegarle al blanco. Nada más la de color, ajá, pero que no me haga sombra. Eso, ahí, perfecto. Sí, balance blancos. Diez segundos. Ya lo voy a hacer yo, ¿sabes? Porque no lo voy a cambiar. Vamos, 3, 2 y... Hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo acá en nuestras transmisiones en vivo en la Expo Móvil 2024. Ahora nos vinimos para el stand de Coricar porque vamos a hablar de una de las marcas con mayor crecimiento en Costa Rica, que se trata de Jack con su agencia Grant Motors. Para hablar de estos detalles se encuentra conmigo Daniel Rosenstock, que es el director de la marca Jack acá en Costa Rica, de Grant Motors. Daniel, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a hablar de otra de las marcas de Grupo Coricar. En este caso, una marca que está haciendo muy bien las cosas y que en, ¿qué?, año y medio se fue arriba en muchas cosas. Contame un poco cómo va el tema de las ventas de Jack en Costa Rica. Bueno, sí, bienvenidos todos al stand de Jack y Grant Motors en esta Expo Móvil. Como bien dice Beatriz, estamos contentos por todo el crecimiento que ha tenido la marca durante el último año. En 2023, Jack, en conjunto con Grant Motors y la línea de más de 10 modelos de vehículos que tenemos, fue la marca número uno en crecimiento de todo el país. Crecimos contra el año 2022, suena como un número casi lógico, pero un 282%. Realmente las ventas se han exponenciado. Y bueno, este año 2024 arrancó de la misma forma y en el mismo periodo entre enero y marzo hemos crecido más de un 100%, hemos vendido más de 400 carros en lo que va del año hasta marzo de 2024. 282%, se dice fácil, pero para nada fácil. ¿Qué es lo que han hecho también o cuál ha sido el enfoque de Jack? Bueno, Jack es una marca con un potencial y un line-up de productos muy, muy amplio. Siempre decimos que tiene lo mejor del mundo de los vehículos eléctricos y de los vehículos de combustión. Es un portafolio de productos súper, súper amplio que abarca realmente todo lo que un cliente hoy espera y necesita en el mercado. Entonces, nosotros hemos venido como el distribuidor exclusivo de Jack en la parte de pasajeros en Costa Rica, hemos venido a exponenciar ese crecimiento. Hemos aperturado 3 sucursales hasta el momento, una en La Uruca, que es la sucursal flagship, que tiene un frente inmenso, después otra en Terramol y otra en Plaza Trejos, en Escazú, y bueno, próximamente vamos a tener 2 aperturas más, una en Mall Oxígeno, que en este momento está en plena remodelación, y otra en Liberia. Entonces la marca se está expandiendo de una forma muy importante. Y cada vez son más los ticos que escogen la marca y estamos seguros que vamos a seguir con el crecimiento que hemos tenido. Bueno, como bien lo decía Daniel, es una marca que abarca modelos de combustión y también modelos eléctricos. Y para hablar de un modelo eléctrico muy importante, al menos en ventas, y también bastante accesible para quienes buscan esta tecnología, se encuentra con nosotros María Isabel González, que ya tiene a una de las asesoras de ventas de Jack, para que nos expliquen los detalles de este primer modelo que vamos a repasar. Adelante, Isa. Así es, Beatriz, aquí me encuentro con Jessica, que nos va a hablar sobre esta opción que es de las más económicas que veo en cuanto a eléctricos que tiene Jack. Así es, tenemos este vehículo que es el JS1, en su versión comienza desde los 17.990. Es un vehículo eléctrico con 302 kilómetros de autonomía, el bebé de la casa ya, como le llamamos nosotros, para 5 pasajeros. ¿Qué te parece si ingresamos para que podamos ver todo lo que son las características, todo lo que es la pantalla, los asientos? Bueno, y estamos viendo ya de entrada que tiene detalles muy bonitos. Sí, en realidad él es bitono por fuera,
también lo manejamos en diferentes colores como este, el gris, blanco, negro. Como puedes ver, tenemos detalles en dorado, blanco y gris. Este es un vehículo, como te digo yo, eléctrico. Vamos a encender lo que son las pantallas. Tenemos pantalla flotante de 7 pulgadas. También tenemos el volante, todos los detalles son en cuero. Tenemos entrada o salida USB, 12 voltios. Desde el volante podemos manejar tanto el LOL radio como el enlace inteligente. Desde la pantalla táctil, podemos tener las opciones de el control de estabilidad de las cuatro llantas, el modo de regeneración eléctrica, que también tenemos tres modos para manejar este vehículo, lo cual cada vez que frenamos nos genera energía. Él es un vehículo pues autosuficiente que según por donde vayas te va a regenerar, en lugar de consumir batería nos va a regenerar. Se va recargando. Se va recargando, exactamente. Entonces tenemos tres modos de utilizarlo. Es un aprendizaje, ¿verdad? El aprender el manejar el vehículo eléctrico. Entonces este vehículo, como ves, todo es táctil. También tenemos el modo de manejar en el volante para que te sientas más tranquilo a la hora de manejarlo. ¿Y en cuántas horas ya lo tenemos al carga de 100? En 5 horas y media lo cargamos en carga completa. ¿Este ya lo tienen en disponibilidad inmediata? Lo tenemos para entrega inmediata y lo tenemos en diferentes colores. ¿Y cuáles son esos colores? Lo tenemos verde, blanco, negro, como este que lo ves en color gris, rojo y celeste. Bueno, se tiende a ver como por fuera que es un carro muy pequeño y la verdad yo estoy viendo que es bastante amplio. No sé si vamos a la parte de atrás para que podamos ver la cajuela también, a ver cuánto espacio tenemos. Vamos a ver por aquí. Si gustas nos muestras. De verdad por fuera pudiera parecer que es un carro pequeño, pero no lo es. Claro que sí, en realidad es un vehículo espacioso, engaña al ojo. Tenemos bastante espacio en el maletero. Además, el asiento trasero es desplegable, entonces si necesitamos movilizar algún artefacto o algún equipo, solamente movemos el asiento hacia adelante y obtenemos más espacio. Bueno, aquí en ExpoMóvil pueden venir a ver esta opción. Más adelante Jessica nos va a mostrar dos opciones más de vehículos eléctricos, así que estén muy pendientes. Voy a volver con Beatriz para ver qué más nos tiene. Gracias, Marisabel. Estamos de vuelta por acá con Daniel porque bien ya conocimos el eléctrico compacto de la marca Jack, pero también yo quisiera conocer un poco más acerca de esta marca, Daniel. ¿De dónde nace Jack? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la línea de productos que tiene? Bueno, Jack tiene casi 65 años desde que fue fundada. Es una de las principales marcas de China con mayor trayectoria. Hoy en día Jack es parte del grupo Volkswagen. Grupo Volkswagen es una de las mayores empresas automotrices de carros a nivel mundial. Son dueñas de Audi, de Porsche, de Bentley, de un montón de marcas de diferentes países. Y bueno, y tienen el 75% de Jack. Entonces Jack integra toda la tecnología del grupo Volkswagen, toda la seguridad, toda la calidad. Entonces eso es algo súper importante para destacar. A la vez, en China existe una de las principales marcas de vehículos eléctricos de lujo, se llama NIO. Jack le produce todos los carros a NIO. NIO inicialmente empezó como un startup y no tenían, digamos, una fábrica propia de ellos, entonces hicieron una alianza con Jack, donde comparten todo la investigación y desarrollo de los productos, y Jack le pone la fábrica a NIO. Y entonces hoy en día la tecnología de NIO, que es una de las principales marcas de lujo, se integra en los modelos más nuevos de Jack. Entonces, por ejemplo, el E30X, su pantalla táctil, todo el sistema de infoentretenimiento del carro, su manivela, todo es igual del altísimo estándar que maneja NIO. Bueno, de hecho, ese es el segundo modelo que vamos a conocer, el i30X.
X, que es también un vehículo eléctrico, compacto podemos decir, pero ya es un poquito más grande, y lo que ya pudimos hacer también la prueba de manejo de ese vehículo, lo que más me llamó la atención, aparte de las características de performance del vehículo, es el interior que se ve, es el interior, acá escuchamos un sonido, pero bueno, es el interior que se ve muy bien logrado, muy cuidado, con materiales de mucha calidad, y como bien lo decías, están absorbiendo de otras empresas este tipo de detalles. Así es, pues es uno de los fuertes de Jack, al ser una de las principales empresas automotrices de China, pues tiene un montón de joint ventures, una es con NIO, con Grupo Volkswagen, que tiene todo el desarrollo de tecnología, y varias otras marcas a las que también Jack le fabrica los carros. Entonces, sí, es realmente un punto muy a favor de la marca. Bueno, ya no esperemos más, vamos con Marisabel para que nos muestre ese i30X, que es, i30X más bien, que es este vehículo que les estamos comentando, un segundo modelo eléctrico. Adelante, Isa. Aquí estamos, sí, con este segundo modelo, que lo primero que me llama la atención es el color, que es súper bonito, y ya, bueno, estamos viendo ya una gama de eléctrico más grande. Sí, en realidad el e30X es uno de nuestros vehículos eléctricos del mercado más adquirido igualmente, ya que tiene 400 kilómetros de autonomía. Ok, ¿cuáles son las características que podemos ver en este? Que yo digo, ese es el que yo necesito, ese es el vehículo eléctrico que yo tengo que tener en mi casa. Bueno, en realidad te cuento que las baterías de los vehículos Jack son de litio ferrofosfato, lo cual nos permite, después de la vida útil de nuestros vehículos, que aproximadamente en este vehículo es 1.300.000 kilómetros, reemplazar módulos. No reemplazamos baterías completas, sino que módulos. Y estamos hablando después de la vida útil del vehículo. Okay, vamos a ver la parte de adentro, porque este sí ya me llamó un poquito más la atención, porque ya tiene una pantalla mucho más grande. Y esto es la tecnología, es lo que llama la atención ahorita. Así es uno de nuestros vehículos más tecnológicos, como puedes ver. Yo me siento y el vehículo instantáneamente desplaza el asiento hacia adelante para la distancia mía del volante. De igual manera, tenemos cargador eléctrico inalámbrico, tenemos un compartimento para bebidas, mantenerlas frías, techo de cristal. El techo de cristal también nos da privacidad para esos días que no queremos sentir mucho el sol en nuestros cuerpos, pues le ponemos en el techo cristalino esa privacidad. En lo que es la conectividad, ¿qué podemos ver? ¿Qué tenemos? ¿Con qué aplicación se conecta? Sí, tenemos toda la, como puedes ver, una pantalla de 15 pulgadas, es el tamaño como de un laptop, una computadora. Tenemos en la pantalla, podemos elegir el modo del brillo que queremos en la pantalla. Tenemos todas las aplicaciones por acá a escoger. Aire acondicionado, todo lo manejamos de manera táctil. Podemos manejarlo en modo económico, estándar. Tenemos todas las aplicaciones que deseamos nosotros como usuarios, ¿verdad? Para hacernos la vida más fácil. De igual manera, este vehículo tiene 6 bolsas de aire, lo cual nos da una tranquilidad a la hora de manejar, aparte que tenemos el control de estabilidad en las 4 llantas, frenos ABS y EBD. Y bueno, también estoy viendo estos detalles que creo que no lo había visto en ningún carro. Sí, en realidad es uno de nuestros vehículos, como te digo yo, de más alta tecnología, el cual controla las escobillas. Cuando comienza a llover, ellas instantáneamente se conectan y van subiendo de velocidad según conforme caiga la lluvia. Eso es todo lo que nos facilita la vida, ¿verdad? Que se vaya haciendo solito, que las luces se prendan solas, que se prendan solos cuando llueve. Eso a mí me encanta. ¿Qué te parece si vamos a la parte de atrás también para ver el espacio que tenemos en la cajuela? Este color es divino. Ya vamos a preguntarle a Jessica, ¿en qué colores podemos conseguir esta versión? Esta versión la tenemos en color gris, negro, blanco y cremita. Eso para disponibilidad inmediata también. Disponibilidad inmediata de igual manera. Ahora, una de las cosas a recalcar en Jack es que te damos los dos conectores, tanto el de 220 como el de 110. Sí. En la mayoría. Aquí estamos viendo bastante espacio también. Sí. De igual manera, tenemos el anclaje ISOFIX para la silla de los niños, que eso para los padres nos da esa tranquilidad. Todos los vehículos Jack traemos esa
ese ajuste, ¿verdad?, para tener esa tranquilidad a la hora de manejar, que las sillas de los niños van completamente seguras. Bueno, aquí está una segunda opción de vehículos eléctricos, el E30X, y ya más adelante vamos a ver otro que es uno de mis favoritos particularmente. Mientras tanto, y mientras nos rodamos al próximo modelo, voy a ir con Beatriz a ver qué más nos puede contar. Listo, María Isabel, muchas gracias. Ya conocimos este segundo modelo eléctrico de la marca Jack. Y para seguir hablando de modelos eléctricos, tecnología eléctrica, Daniel, contame un poco acerca de las ventas de su marca, de Jack acá en Costa Rica, y un poco de las baterías que utilizan y todo este tema de tecnología que es muy importante. Sí, bueno, eso es, como hablábamos, Jack es un pionero en la parte de la movilidad eléctrica y en Costa Rica. La marca es la top 3 en ventas, digamos, el line-up de productos es amplio, ¿verdad? Está el EJS4, que es un SUV familiar, está el EJS1, que es un vehículo compacto, el E30X, que es tirando a un SUV también, y después está el EJ7, que es un sedán deportivo. Entonces la marca es fuerte en la parte de los eléctricos. Tenemos en marzo del año 2024 vendimos 130 eléctricos de los diferentes modelos, y la marca realmente está cada vez más posicionada en el mercado. ¿Qué baterías utilizan? Las baterías todas son LFP, de litio ferrofosfato. Esto es un punto muy importante porque hace que las baterías tengan mayor durabilidad, que la carga sea más rápida y más eficiente, y a la vez las baterías tienen una vida útil de hasta 1.3 millones de kilómetros. Entonces eso realmente es algo que se diferencia de muchas baterías que actualmente existen en el mercado, y donde Jack invierte mucho en su desarrollo. 1.3 millones de kilómetros es muchísimo, es decir, un vehículo de combustión ya uno estaría pensando en hacerle un overhaul a los 300 mil kilómetros, ¿no? Así es, realmente son baterías que son para toda la vida. 1.3 millones de kilómetros es decir un número, pero son baterías que realmente la durabilidad es súper amplia. Bueno, ese es un tema importante a considerar. Ya vamos con María Isabel porque ahora sí les vamos a presentar uno de los SUVs que más se venden en Costa Rica en cuanto a tecnología eléctrica, que es el EJS1. Yo estoy seguro que ustedes ya han visto en la carretera un montón de estos EJS1. Y adelante, Isa, muéstrenos este SUV eléctrico. Gracias, Bea. Bueno, aquí detrás de nosotros tenemos el EJS4. Que es el este SUV que ya tenemos aquí atrás, y la verdad, de este vamos a dar más detalles, Jessica, porque es de los más vendidos en Costa Rica. Así es un vehículo, un SUV eléctrico, lo que ahora estamos buscando bastante, ¿verdad?, nosotros como clientes, ya que por la altura es lo que más se está vendiendo actualmente. Bueno, estamos viendo algo que llama mucho la atención aquí, que desde ya es el precio, un precio que uno ve y uno dice, wow, es un precio accesible para lo que estamos viendo. Sí, en realidad el precio de este vehículo comienza desde los $27,990. Lo tenemos de igual manera para entrega inmediata. En cuanto al financiamiento, lo estamos ofreciendo actualmente en Expo Móvil para que no se pierda nuestras promociones y nos visiten. Cero prima, 100% financiado, gastos de inscripción incluidos, que eso es algo sumamente importante. Y de igual manera estamos ofreciendo pague hasta. Te lo llevas hoy y comienzas a pagar dentro de 3 meses. Eso, anótenlo por ahí, esas son las ventajas de venir a Expo Móvil, ¿verdad? Entonces vamos a terminar de convencerlos y entremos para que veamos las características. Bueno, vamos a ver por aquí que tenemos personas, pero bueno, ya vamos a ver. Ya nos vamos a meter por aquí. Bueno, desde ya estamos viendo que ya es mucho más grande, mucho más amplio, estamos viendo mucha tecnología, mucho lujo también. Así es, tenemos la pantalla táctil y de igual manera tenemos este panel que también es táctil, entonces tanto el pasajero como el conductor podemos manejar tanto lo que es el aire acondicionado como cambiar las estaciones o ponerle volumen. De igual manera desde el volante podemos escoger todas las funciones de enlace inteligente de llamadas, tenemos el auto hold, que es algo sumamente importante, nos permite mantener el vehículo en pendiente durante unos segundos para que así no se nos venga para atrás. Siempre buscando
la facilidad para el cliente. Y seguridad también. Hablemos de la autonomía. La autonomía de este vehículo es de 400 kilómetros. Ok, ¿y lo cargamos en cuánto tiempo? 7 horas y media lo tenemos cargado, carga completa, así es. Y de igual manera, también te incluimos los dos cargadores inalámbricos, el de 110 y el de 220. Bueno, estamos viendo que estamos montados en un color blanco que siempre es muy llamativo, pero ¿en qué otros colores está esta versión? Lo manejamos en gris, en negro y rojo, y en colores bitono. Okay, ya con todas estas opciones de financiamiento que nos estabas dando, yo estoy segura que vamos a terminar de convencerlos. Si vemos la cajuela y tienen buen espacio. Así que, ¿qué te parece si vamos? Porque es de las cosas que más buscan los clientes, que tengamos buen espacio en la cajuela. Así es, en el maletero tenemos un espacio de 520 litros de capacidad. Algo muy importante de este vehículo, que él tiene su llanta de repuesto, que es el aro de lujo. O sea, tenemos el quinto aro de lujo. ¿Estos asientos son abatibles también? Son abatibles también en un 60-40% y no olvidarnos también del techo panorámico que tenemos en este vehículo. El techo panorámico lo habíamos visto hace ratito, que también es una de las cosas que llaman la atención, porque todo esto va adaptado a la tecnología, ¿verdad? Ya para finalizar con este carro hablaremos de la seguridad, porque siempre queremos estar seguros, no solamente es que se vea bonito, ¿verdad? Así es. Este vehículo tiene 8 bolsas de aire, anclajes ISOFIX para sillas de niños, frenos ABS, EBD, suspensión Mac Pearson independiente delantera y tenemos también el control de estabilidad en las cuatro llantas. Bueno, ya saben, si usted está buscando ya este año cambiarse a un vehículo eléctrico, aquí en Jack tiene bastantes opciones, así que lo vamos a esperar, vamos a ver qué tiene más Beatriz, porque nosotros también vamos a ir a otro modelo que queremos mostrarle más adelante. Gracias, María Isabel, ya estamos de vuelta. Bueno, Daniel, ahí ya se estaban hablando un poco acerca de que venga y negocie y cosas, pero ¿cómo se preparó Grupo Coricar para esta Expo Móvil? ¿Qué puede esperar la gente? No sé, planes de mantenimiento, un precio rebajado, ¿cómo puede venir a negociar las personas? Bueno, muy importante esa parte. Tenemos ahora especial para la Expo Móvil, primero en Jack, entrega inmediata en todos los 10 modelos de todo el portafolio. Usted viene aquí, reserva su carro y mañana mismo lo puede estar estrenando, porque incluso nos preparamos teniéndolos listos, lavados y nada más para que usted entre y se lo lleve. Entonces eso por un lado. Después tenemos cuotas especiales con tasas, con los bancos también rebajadas. Las cuotas tenemos en este modelo que tenemos aquí a la par, el JS2 inicia desde $122 al mes. Entonces, en esa parte tenemos muy buenas alianzas con los bancos. Asimismo, tenemos la opción de pague hasta. Usted se puede llevar el carro hoy y empieza a pagar su primera cuota hasta agosto de 2024. Y bueno, un montón más de cosas que si usted viene aquí o cualquiera de las sucursales Jack, puede ver con nuestros asesores. También la parte de planes de mantenimiento, se puede llevar el carro con 2, 3, 4 planes de mantenimiento incluidos y un montón de beneficios más especiales para esta época y para que usted estrene su chuzo Jack. Bueno, y esas condiciones son para Expo Móvil y también aplican en la agencia por los que están fuera del área metropolitana, que vayan a las agencias más cercanas a buscar su Jack con condiciones especiales. Bueno, ya vamos a conocer el cuarto y último modelo que vamos a repasar en este en vivo y se trata de un modelo de combustión que también es un modelo económico para la gente que tiene un presupuesto pues un poco más bajo y que quiere andar en un buen vehículo. Se trata del Jack JS2, ese no es eléctrico, la E significa eléctrico, la nomenclatura E, en este caso es JS2, es el de combustión. Y bueno, María Isabel ya está lista para enseñarnos este modelo. Así es, Bea, bueno, estamos viendo que este es un crossover, que yo creo que es una excelente opción porque son precios bastante, bastante, que la gente ya puede decir, voy a sacar mi cuentita, este sí me da, este puede ser mi primer carro. Y si usted todavía no se atreve al eléctrico, con las opciones que vimos en esta oportunidad, pues este ya es de gasolina. Así es. Este vehículo de JS2, hijo de la casa, ya lo tenemos desde $16,990 en transmisión automática y transmisión manual. Con un motor de 1500 BBT o BBT como lo conozcan y además tecnología GreenJet. Ok. ¿Esta opción que tenemos aquí es la única versión o cuántas versiones tenemos? Tenemos 3 versiones. Tenemos la Comfort, la Lux y la Full Extras o Flagship. ¿Esta que vamos a ver cuál es?
Esta es la versión full extras. Okay, perfecto, entonces vamos a ver cuáles son esos extras. Vamos a entrar para que podamos verla. Aquí, pues, por supuesto, muy de ustedes, una buena pantalla. Así es, eso es lo que ahora busca más nuestros clientes, desean la tecnología, entonces tenemos a mano y al día nuestra tecnología, pantalla táctil, cámaras, sensores de retroceso, como podemos ver, esta es la versión manual. Ok, esta también la tenemos para entrega inmediata. De igual manera, todos nuestros vehículos tenemos para entrega inmediata en diferentes colores. Este vehículo lo manejamos en blanco, negro, plata y rojo vino. Ok, hablemos un poco de motorización. Así es, este vehículo es 1500 BVT, tecnología GreenJet, quiere decir que es un vehículo sumamente económico. Transmisión MacPherson independiente delantera, barra de torsión trasera semi-independiente. ¿En cuanto a seguridad? Es un vehículo bastante seguro, tenemos anclajes ISOFIX para las sillas de niños, de igual manera control de estabilidad en las cuatro llantas, frenos ABS, EBD también. ¿Bolsas de aire? ¿Cuántas? También tenemos las bolsas de aire, dos bolsas de aire en este vehículo. Ok, así. Perfecto, ¿te parece si vamos a la parte de atrás? Vamos a ver, como siempre digo, no es lo mismo verlo por fuera que ingresar al auto, porque nosotros ya estando adentro vemos que la verdad sí cuenta con buena amplitud. No es tan pequeño como uno cree. Así es, este modelo es un crossover, más tiene una capacidad de 450 litros en el maletero, lo cual amplía más el tamaño del vehículo, asientos desplegables en un 40-60% para movilizar herramientas, muebles, lo que desees. Ok, recuérdame el precio nada más. Desde los $16,990. Ahí están, para que ya saquen cuentitas, aquí hay una excelente opción. Esta y muchas más pueden conseguir aquí en el stand de Jack en Expo Móvil, porque sin duda alguna va a salir aquí en cuatro ruedas. Dígalo de una vez, aquí salen cuatro ruedas porque tienen excelentes financiamientos, a usted se sienta, negocia esos precios y se va a casita con carro nuevo. Voy con Beatriz a ver qué más tenemos por allá. Este es Marisabel, ya estamos finalizando acá este en vivo con la marca Jack y su concesionaria Grand Motors, que es parte del grupo Coricar, pero antes de irnos quería hablar un poquito con Daniel acerca del respaldo que ofrece el grupo Coricar, cuántas agencias tienen, dónde pueden conseguir, las redes sociales, entre otras. Bueno, hoy somos en grupo Coricar de manera orgullosa la agencia con más sucursales alrededor de Costa Rica. Ven, en este momento tenemos 14 sucursales que están distribuidas por todo el territorio nacional. Estamos planeando 4 o 5 más, dos de esas son de Jack, que se van a aperturar en los próximos meses, al muy corto plazo. Entonces eso por ese lado. Igual en la parte de talleres tenemos 4 talleres alrededor de todo el país, incluyendo Liberia y San Carlos, y tenemos múltiples unidades móviles que están por la casa de los clientes y por las oficinas, dando servicios de mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Entonces el respaldo en Grupo Coricar es algo muy importante, a la vez como comentábamos ayer que también hablábamos, Beatriz, Grupo Coricar es parte de un conglomerado de empresas que no solo está en la parte automotriz, sino que también en la parte de bienes raíces, en la parte crediticia y en la parte de financiamiento, y tenemos presencia en Costa Rica y en Estados Unidos. Entonces, es algo que realmente nosotros como empresa lo tomamos como muy serio y muy importante, y garantizamos a nuestros clientes el mejor de los servicios a través de todos nuestros puntos de servicio y talleres de todo el país. Y un respaldo muy importante para que el cliente de Jack sepa que es una empresa confiable, que no los va a dejar botados, que tiene todo el respaldo, repuestos, entre otros elementos que son importantes a la hora de considerar una compra. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Acá ya nos despedimos. Invitar a la gente que se venga acá a la Expo Móvil. Gracias a todos por estar viendo la transmisión. Y bueno, aquí los esperamos para que salgan con su chuzo Jack 0 kilómetros. Bueno, la Expo Móvil va a estar hasta el 28 de abril acá en el Centro de Eventos Pedregal en Belén. Usted la puede visitar, el costo es de 3.500 colones por persona, menores de 12 años no pagan, y el parqueo es de 4.000 colones vehículos, 2.000 colones las motocicletas. Aproveche y venga y busque su vehículo nuevo y considere, por supuesto, las opciones de Grupo Coricar.